En los años 90, cuando empieza los años 90 en Brasil, nosotros estamos viviendo una experimentación muy amplia en distintas municipalidades de intentar construir en nuestra experiencia en el cotidiano de los servicios las consignas que producimos en nuestra lucha por el Sistema Único de Salud, que eran la consigna de construir en nuestra práctica la idea de la universalidad, la idea de integralidad, equidad. Y los años 90 fueron años fundamentales a construir experimentaciones. ¿Por qué? Porque no teníamos reglas muy bien hechas de cómo hacer, pero teníamos ideas. Teníamos ideas antiguas también, ¿no? De nuestra formación en salud pública, de nuestra formación más general en la academia, de nuestra lucha en la reforma sanitaria brasileña. Pero la cantidad de experimentaciones ahí en las municipalidades eran pocas en los años 70, 80. Entonces, cuando empieza los años 90, hay una producción que es una elección de muchos intendentes en grandes ciudades del sudeste brasileño. Una otra ciudad en norte de Brasil y alguna ciudad en sur de Brasil, intendentes que fueron electos con una plataforma más de izquierda y con la idea de construir una experiencia distinta en campo de las políticas gubernamentales y de la salud. Muchos de nosotros, yo, uno de ellos, nos vamos a vivir junto con ciertas experiencias, como intentar implementar las ideas y las nuevas ideas en una profundidad de cambiar de una manera más radical nuestra tradición en Brasil, que es una tradición muy de una sociedad de una desigualdad muy fuerte. Brasil, la esclavitud termina cuando está terminando el siglo XIX, pero es una sociedad que por todo el siglo XX la desigualdad entre la gente es muy fuerte. La idea de que hay brasileños que tienen vidas que son muy valoradas, pero la cantidad enorme de brasileños que su vida para las políticas no tiene valor, ¿no? Entonces es un país que tiene una tradición de que hay vidas que tienen más valor que otras vidas. El desafío que teníamos en la construcción del Sistema Único de Salud era si podríamos cambiar a punto que la construcción de una materialidad de las políticas locales tenían como una consigna central la experiencia cotidiana de que todas las vidas tienen un valor fundamental para nosotros. Entonces, cuando ahí muchos gobiernos empiezan en San Pablo, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, yo me ubico en experiencias de distintos locales. Santos, voy a me ubicar con una mezcla de participación como investigador, docente de la universidad, pero también como un activista, ¿no? Militante de la reforma sanitaria. Y entonces en la experiencia hay una necesidad muy fuerte de cuando estamos viviendo la experiencia junto con los trabajadores,
la problematización de cómo podíamos construir nuevas prácticas que hiciesen una ruptura de nuestra historia, ¿no? E em Belo Horizonte, vou viver uma experiência que a mim é muito forte, que é a ideia de que quando aí se encontra os trabalhadores e os usuários do serviço, há um encontro muito fundamental, o encontro entre os trabalhadores e os usuários no cotidiano. É um encontro onde há uma disputa importante, uma disputa por parte de los servicios, por parte de los distintos trabajadores, pero también por parte de los usuarios, que ponen valores ahí en el encuentro y de una manera muy distintas. Hay unos como los usuarios que traen para el encuentro un valor de la manera como él comprende, pero un valor que es el valor que su vida tiene, mismo que representa como una enfermedad, como un problema de salud específico, cuando se encuentra ahí con los trabajadores, tiene un deseo que es su vida que está en la cena y que tiene el deseo que el encuentro con el otro es un encuentro a donde va a poder producir más vida, ¿no? Que tenía, o va a poder eliminar el sufrimiento como enfermedad. Mismo que él comprenda que para hacer eso hay que hacer exámenes, hay que hacer, que tomar medicina, mismo así, ¿no? Pero el usuario llega en el encuentro con un deseo muy distinto y muy fuerte, ¿no? Entonces, si a nosotros la vida del otro es muy fundamental, a nosotros hay que considerar que la vida del otro es el eje central. No mi saber como trabajador, no las normativas del servicio. Entonces, yo empiezo a trabajar con los trabajadores en el cotidiano con una problematización. ¿Cómo es el encuentro en el cotidiano que estamos produciendo cuando se encuentra la normativa del servicio, nuestro saber muy estructurado sobre el otro, pero el deseo muy fuerte del otro que su vida sea el centro? ¿Cómo podemos nosotros experimentar en el cotidiano una situación que el encuentro nos que ponga nosotros, los trabajadores y los gestores, en una interrogación? Que la vida del otro pueda nos interrogar, que podamos comprender que la manera como el otro expresa su deseo es muy distinto. Hay una variabilidad muy distinta, pero que nosotros podamos comprender que siempre es el deseo de una vida que llega ahí, porque su vida es que vale la pena, su vida tiene valor. Entonces, empezamos a construir de una manera colectiva una interrogación de los valores que teníamos con nuestro saber sobre la vida del otro, y con los valores que el servicio tenía sobre la vida del otro, mucho como para manejar la vida del otro. Empezamos ahí a construir un problema, ¿no? ¿Por qué que cuando nos encontramos en el cotidiano no cambiamos el eje de nuestro trabajo? Salimos de la manera como nos ubicamos en el encuentro, que es siempre como una manera muy fuerte, ¿no? De quien tiene el conocimiento sobre el cuerpo del otro, quien tiene el conocimiento de lo que es que el otro tiene que vivir. Vamos a poner
entre comillas, como se pode falar, não? Entre parênteses, melhor, entre parênteses, não? La enfermidad del otro. Y vamos a poder construir un encuentro entre una vida que es la nuestra y la vida del otro que tiene su propiedad. Y vamos a cambiar la idea de sujeto-objeto, de uno que tiene el saber sobre la enfermedad y otro que es objeto enfermo. Entonces empezamos a trabajar de una manera muy fuerte. Identificamos en el cotidiano del encuentro dos ideas que empezamos a trabajar. La idea de que el trabajador de salud, cuando llega en el encuentro con el usuario, tiene dos núcleos muy fuertes en su manejo. Un núcleo que nombramos de núcleo centrado en la profesión, que es la idea de un núcleo de saberes, tecnologías, haceres, que es un núcleo muy dirigido, ¿no? Ordenado por la formación profesional, el núcleo del médico, el núcleo del psicólogo, el núcleo del nutricionista, distintos núcleos, ¿no? Pero todos los trabajadores también tienen un núcleo que no es profesional, que es un núcleo de manejo en el encuentro y que nombramos núcleo cuidador. En la época escribimos textos. Hay dos núcleos en la cena. El núcleo profesional y el núcleo cuidador. ¿Qué es la idea de un núcleo cuidador? La idea que construimos es así. Son todas las intervenciones que nosotros los trabajadores podemos hacer, pero que no es del dominio de ninguna profesión. Por ejemplo, hablar con el otro. Por ejemplo, escuchar el que el otro habla. Por ejemplo, se interesar por la vida del otro. Por ejemplo, permitir que la vida del otro adentre la relación. No solamente o que el núcleo profesional construye como o que quiere escuchar. Yo escribí una vez un texto que era el encuentro torturador, torturado, entre el núcleo profesional y usuario. ¿Qué es la idea? ¿No? Es la idea que cuando el profesional se acerca del usuario, se pone a preguntar al usuario para que él habla o que el trabajador quiere escuchar. Por eso que utilicé la imagen del torturador. Torturador es así, ¿no? ¿Qué el torturador quiere? Que el torturado hable o que él quiere escuchar. Y tortura para escuchar o que quiere que el otro habla. ¿Ok? Entonces yo nombré que el núcleo profesional era un núcleo torturador y que el núcleo cuidador era un núcleo que tiene una apertura para el encuentro. Entonces, ¿quién iba a gobernar el encuentro? Era el encuentro, ¿no? Entonces, todos los profesionales, médicos, enfermerías, nutricionistas, psicólogos, cualquier tipo de profesional, tenía una tensión entre su núcleo profesional y permitir el desarrollo de su núcleo cuidador, que era permitir que la vida del otro adentrase en la relación y que a todos podía hacer eso, todos podían, ¿no? Que no era el núcleo profesional que gobernaba. Entonces empezamos a construir experimentaciones con los trabajadores con una problematización que era, vamos a inventar. Se interesa construir, vamos a inventar manera de producir los encuentros afuera
del dominio del núcleo profesional. Bien, para inventar, hay que inventar también las relaciones laterales, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay ahí un médico, si hay un psicólogo, si hay ahí un nutricionista, ¿no? Y hay ahí usuarios, nosotros también necesitamos inventar una manera de construir nuestra conversación, ¿no? Y entonces trabajamos mucho la idea de cómo se construye el conocimiento en el encuentro. Y cómo que el conocimiento que hay en el encuentro interroga el conocimiento que imaginamos que tenemos del otro, pero que en verdad no conocemos tanto el otro así. Entonces, trabajar con una idea que es el no conocimiento que tenemos del otro a partir de la imagen del conocimiento que imaginamos que tenemos del otro. A partir de ahí, el tema del cuidado a nosotros nos pareció como una construcción de un campo más allá de la manera como comprendíamos la práctica de producción de la salud. Entonces, intentamos producir una cantidad enorme de materiales junto con los trabajadores, que era hacer una exploración de lo que estábamos viviendo ahí. Escribimos entonces de nuestras experiencias, ¿no? Cómo que podíamos acoger el usuario en el encuentro, en su sufrimiento, sin la idea a priori que su sufrimiento ya es una enfermedad. ¿Por qué? Porque podemos imaginar que el sufrimiento puede ser una potencia de producción de vida. No es de una manera muy cerrada un síntoma de un problema de salud. El sufrimiento puede ser una ventana para una producción de otros sentidos de vivir. Bien, la experiencia que yo tenía con el campo de la salud mental fue muy fundamental. Muy fundamental. Porque ahí, en los años 90, yo estaba muy cerca también de otras experiencias, como en Campinas, en la lucha que teníamos en la lucha contra los manicomios, con la idea de desconstruir los manicomios y producir un otro campo de cuidado en salud, una práctica de cuidado afuera del cuidado psiquiátrico, psicológico, que fuese un campo de experimentación de viveres, de nuevas posibilidades de producir vida. Entonces, cuando nos acercábamos de alguien que estaba ahí encarcelado en un manicomio por 30 años, que su ejercicio de vivir era muy, muy pobre, ¿no? En el manicomio, el ejercicio de experimentar sentidos de la vida es muy, muy chico, muy pobre, muy poco. Entonces, la idea de cómo podemos construir una experiencia que es en el campo del cuidado, que es la posibilidad de enriquecer la experimentación existencial. Este es un problema que la lucha antimanicomial en Brasil se puso como una gran estrategia. Inventamos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, incorporar experiencias artísticas, ¿no? Experiencias artísticas. Pero, por ejemplo, alfabetizar la gente que vivió encarcelada en el manicomio y que no sabían leer, no sabían escribir su nombre, ¿no? Estrategia de educación de adultos como una posibilidad de experimentar escrituras de sí, ¿no? Como un ejercicio
de produção de novo sentido em la vida para si. Então, com a saúde mental, a mim me pareceu que era muito claro que estávamos aí em outro paradigma, que era um paradigma del cuidado, não? Que queríamos sair del paradigma de poner sempre um diagnóstico em um sofrimento del outro, sempre designar que o corpo del outro é um código de enfermidade, não? Por quê? Porque hacíamos a crítica de que quando hacemos isto, é um exercício de poder sobre o corpo del outro, não? Então, quando eu hablo, não, esta chica tem hipertensão, é uma hipertensa. É como se eu estivesse dizendo a ela que há que compreender que é uma enferma e há que viver 24 horas como enferma. Não pode experimentar outras coisas. O paradigma de uma centralidade de núcleos profissionais é um paradigma muito encarcerado em um saber sobre o corpo do outro, que é uma captura brutal da vida. Então, quando salimos, e a saúde mental era muito forte, salimos fazendo uma fuga da prática institucional, das profissões, hicimos uma apertura para um outro campo de experimentação que nombramos como o contexto de construção do cuidado. A partir de aí, empezamos a produzir uma quantidade enorme de experimentos e de novos textos, não? Incluso de textos que começaram a falar de novas tecnologias, não? Não mais com a ideia de la tecnologia como um aparato ou uma materialidade que se pode tomar em las manos, pero la tecnologia relacional. La tecnología que se inscribe en el encuentro, en el acontecimiento del encuentro, como una tecnología no material, que está ahí en la conversación y que es para nosotros una tecnología paradojal. ¿Por qué? Porque es una tecnología que se puede negar a sí mismo como tecnología. No sé si comprende. Pero es así, es como si en una relación, cuando se construye una relación tecnológica, ¿no? Es tan fugaz, tan no material la relación, que el otro que está ahí, que la tecnología intenta producir como un objeto en la conversación, puede acceder como sujeto de la relación, ¿no? Que puede venir con su vida, ¿no? Y hablar a partir de su vida o que está ahí, que le interesa. Entonces, nosotros tenemos muchos textos haciendo reflexiones de cómo nosotros los trabajadores podemos aprovechar de la construcción del usuario que hay adentro de nosotros. No el trabajador que hay en nosotros, pero el usuario que hay en nosotros, como un ejercicio de salir del instituido en nuestro cuerpo profesional y experimentar el cuidado como un espacio de libertad para el encuentro. Esta es la gran temática a nosotros del cuidado, ¿no? Por eso que para nosotros cuidar en libertad es central. Porque es la apertura para el encuentro de las vidas como acontecimiento, ¿no? A donde la vida del otro adentra. Nuestra fuerza cambia. Nosotros nos tornamos más flacos, ¿no? Menos fuertes, ¿no? Porque hay la vida del otro que es la fuerza. Esta es la idea, ¿no? Esta es la experiencia. Es una experiencia interesante, empezamos en los años 90, hasta hoy es muy rica. Escribimos mucho, hay muchos textos,
¿no? Aprendemos con los trabajadores a escribir o que estamos viviendo junto. Es una producción. Yo puedo tener tido la capacidad de escribir ciertas cosas, pero a mí me parece que es una inteligencia colectiva que se construyó ahí, con los otros, viviendo con los otros, experimentando también, ¿no? Esta es la idea. ¿Cómo impacta, digamos, esta idea de cuidado que acabas de desarrollar en el proceso de formulación de conocimiento? Bien, esto es un. Yo podría decir que nuestra experiencia de cómo impactó a nosotros la experiencia que vivimos en los años 90, después para poder pensar de otra manera la construcción de la propia investigación, la construcción del conocimiento que hay ahí en el cotidiano del mundo del trabajo. Fue ahí como efectos de profundizar las experiencias a partir de los años 90, ¿no? Hasta el punto que empezamos a construir una idea muy central hoy a nosotros de que el mundo del trabajo es una escuela, ¿no? Es una escuela a donde a todo momento, ahí en los encuentros de las multitud que ahí se encuentran, si produce todo el tiempo la posibilidad de interrogar o que uno lleva de saber para el trabajo, para la acción con el otro. A partir del momento que se comprende que el otro es también productor intenso de conocimiento y de conocimiento de sí y del otro. Porque es muy difícil a nosotros comprendermos que el usuario es un investigador. Muy difícil. Pero cuando nosotros nos acercamos de cómo el usuario se construye como usuario, es una producción, no es una pasividad. Es una producción muy activa. Hay muchas veces que en el cotidiano nosotros vamos percibiendo cómo el usuario tiene conocimiento de quién somos nosotros, lo que es el servicio, cómo manejar el encuentro. No, nosotros utilizamos en salud el nombre paciente. Es muy común, paciente, cliente-paciente, ¿no? Cliente mucho vinculado a la idea de un mercado, ¿no? Entre un vendedor y un comprador, ¿no? O un productor y un consumidor. Mas paciente es la idea de que el otro es un cuerpo pasivo, objeto de nuestra rica intervención. Y a nosotros no nos pasa de una manera muy fácil la idea que el otro no es paciente, es un actuante fortísimo, porque se construye para el encuentro. Y conoce nosotros hasta el punto de saber cómo hablar. ¿No? El usuario llega en el encuentro y tiene muchas informaciones. Muchas. Sabe cómo hablar mucho. Sabe cómo crear un proceso comunicativo para que el servicio pueda aceptarlo. ¿No? Es muy común, es muy común. Cuando el usuario tiene una necesidad muy brutal, ahora en nuestra investigación, una de las muchas que hacemos, estábamos investigando estrategias de usuarios para conseguir tratamiento oncológico. Estábamos estudiando en una provincia que es Bahía. Bahía es una provincia enorme. Solo la dimensión del litoral en Bahía es 1.000 kilómetros. Solo el litoral bahiano.
Então, é uma província enorme. É como Patagônia, que não é uma província, mas é enorme também. É como de norte a sul de Bahia, é enorme. E percebimos que havia, mais ao sul de Bahia, um serviço muito potente de cuidado oncológico. E a 800 quilômetros arriba, la gente não tinha muitos serviços. E nós percebimos que havia a los serviços não, mas a nós que fazemos investigação compartida com os usuários, não? Percebimos que coletivos de la gente em Bahia se produzia em certas situações para se produzir como usuários de los serviços a 800 quilômetros. E fuimos percebendo as estratégias que iam inventando para se acercar del serviço e poder adentrar en el servicio, porque el servicio tenía muchos criterios, ¿no? Si vive a 800 kilómetros, no podéis adentrar acá, hay que ir en otro servicio. Y entonces percibimos cosas impresionantes, que en la comunidad una parte de ex pacientes del servicio oncológico organizó una entidad, que era una entidad que recebia a gente que venia de 800 quilômetros e produzia a identificação de uma direção como se a gente fosse de aí. E aí construía com eles um mecanismo de adentrar no serviço e poder acceder a práticas que o serviço tinha. Não? Mira, estou falando que não há paciente. No hay paciente. Hay una construcción productiva muy fuerte, ¿no? Del otro como sujeto que investiga, que produce conocimiento, que planea, que organiza un plan de intervención y que actúa, ¿no? Y que nosotros imaginamos, ¿no? Que no, que nosotros que tenemos control, no tenemos control, ¿no? Imaginamos que el usuario que está ahí está porque está dentro de las reglas. No, él construyó la regla para estar ahí. Y nosotros tenemos mucha dificultad. La manera como hacemos la investigación, ¿no? Es muy difícil. Entonces, cambiamos mucho la manera de mirar, ¿no? La idea de que todos que estão aí no encontro são muito investigadores, produzem muito conhecimento. Então, que construir uma investigação solamente se compartilhar. Hoje trabalhamos assim, não? Trabalhamos com a ideia que construir uma investigação é construir junto com o outro a investigação. Não é levar uma investigação para o outro adotar nossa investigação. ¿No? Es hacer una ruptura en la idea de sujeto-objeto, sujeto epistemológico, ¿no? Problemática investigativa. Entonces hoy hacemos una mirada muy distinta de los paradigmas que teníamos, ¿no? La experiencia que acumulamos en el mundo de nuevo tipo, lo que es el cuidado, produjo un efecto muy productivo hoy en la manera como construimos nuestros grupos de investigación. Esto es bien interesante. ¿Ok? Buenísimo. Gracias.